Hola, muy buenas noches. El Mercurio, ARTV y el CIDOC de la Universidad Finisterra continúan con nuestro programa Citas con la Historia. Hoy día nuestro personaje invitado es un hombre de gran trascendencia en la historia política de nuestro país, considerado uno de los hombres más importantes de la derecha chilena. Hoy día conversaremos justamente con él. Sergio Onofre Jarpa Reyes nació en la localidad de Rengo el 8 de marzo de 1921. Al igual que su padre, don Francisco Jarpa Santa Cruz, Onofre Jarpa es un hombre de campo. Su vida política se inició en 1950 cuando ingresó al Partido Agrario Laborista. En 1966 funda el Partido Nacional, convirtiéndose en su líder indiscutido. Desde su presidencia y con el apoyo del Partido Demócrata Cristiano, fue el gestor en 1971 de la Confederación Democrática, cuyo principal fin era impedir la elección presidencial de Salvador Allende. Ese mismo año fue electo senador de la República por Santiago. Ya iniciado el régimen militar, fue delegado en 1974 ante las Naciones Unidas y dos veces embajador. La primera en 1976 en Colombia y luego en 1978 en Argentina, donde cumplió un papel destacado en la solución del conflicto con el país trasandino. Fue ministro del Interior entre los años 1983 y 1985, cargo desde el cual impulsó el diálogo entre los sectores del trabajo y la producción. En los últimos años del gobierno del general Augusto Pinochet, se incorporó al Partido Renovación Nacional. Como prepartido, intervino activamente en las reformas constitucionales de 1989. En 1997 decidió renunciar a Renovación Nacional y dar paso a las nuevas generaciones. Muy buenas noches, don Sergio. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias al Mercurio, al TV y el CIDOC de la Universidad Finisterra. Buenas noches, le agradezco mucho su invitación. Queremos conversar, primero le quiero decir que está con un nuevo look. ¿Se ha hecho revolucionario en estos últimos tiempos que está con barba? Sí, me dejé barba para que me respeten los nietos, porque ya en la casa hacen lo que quieren conmigo. No tiene nada que ver con revolución, entonces. No. No. Por ahora. Cuénteme, don Sergio, ¿cómo llegó usted a la política? Ay, una historia de hace muchos años, esto ocurrió el año 50. Pero creo que usted antes, por allá por el año 48, tuvo alguna vinculación con el llamado complot de las patitas de chancho, es decir, digamos, desde muy chico o desde muy temprano en la política usted ha estado de alguna u otra manera vinculado con la necesidad de cambios y de transformaciones en el campo político desde la derecha. Eso de las patitas de chancho es una historia divertida, porque ocurre que estábamos en el club aéreo con Jorge, mi hermano, en el club aéreo de Santiago, del cual era uno de los directores, un hermano de mi madre, Alberto Reyes, y estábamos muy en contacto con la gente de la Fuerza Aérea, además porque vivíamos en una propiedad agrícola, el Camino Los Morros, que está muy cerca del bosque de la base de la Fuerza Aérea, y entonces a menudo íbamos al Casino Mabil y teníamos muchos amigos en la Fuerza Aérea, como le digo, tanto por el club, tanto por la vecindad, y además porque en San Bernardo, después de misa los domingos, se juntaba mucha gente de los alrededores y también los oficiales jóvenes de la Fuerza Aérea y cadetes y también oficiales jóvenes del ejército, de la Escuela de Infantería. Entre ellos estaba el general Pinochet. El general Pinochet. Entre las niñas buenas mozas de San Bernardo estaba la señora Lucía también. Bien. Bueno, así que se conocían todos. Y un día Ramón Vergara Montero, ex general de la Fuerza Aérea, pasó a mi oficina, yo trabajaba con Alberto Reyes ahí en Plaza Urne, teníamos oficina, pasó a la oficina y me contó que venía de una reunión con el presidente González Videla en un momento en que estaban muy preocupados por la acción del Partido Comunista en las minas de carbón,
lo cual significa esa huelga, paralizar los ferrocarriles y el inicio de una situación muy difícil para el gobierno. Y según Ramón Vergara, el presidente González Videla le había dicho que necesitaba el apoyo de todas las Fuerzas Armadas para enfrentar esta crisis que se le estaba produciendo al país. Entonces, ¿pero por qué usted está involucrado? Hoy siguiendo mi cuento. Entonces Ramón Vergara me dijo que quería ir a hablar con la gente del bosque, de la Fuerza Aérea, ¿no? Él, como es general de la Fuerza Aérea, conocía a algunos, pero no a todos, y me preguntó por uno de ellos. Si yo lo conocía, le dije que sí. Me dijo, ¿me podrías invitar a tu casa? ¿Tú te ves con él? Sí, le dije que estamos muy a menudo juntos. Entonces un día los invité a comer, a Ramón Vergara y a este oficial. Una comida en que se habló de todo, del humano y de lo divino. Y ellos después tuvieron una conversación en el escritorio de mi casa entre los dos, que ninguno de los dos me contó de qué se había tratado, ni yo les pregunté. Bueno, pero pasaron los meses y un día llegan a mi oficina a detenerme. ¿Por qué me detenían? Porque había un complot contra el gobierno organizado por sectores ibañistas, y yo no era ibañista, bueno. Pero así es la vida. ¿Y por qué se llaman las paletas de chancho? Porque esto se supo, porque en un restaurante que había en San Bernardo, ¿no?, concurrieron suboficiales de la Fuerza Aérea y todos empezaron a conversar y se comieron unas paletas de chancho. Y ahí salió el cuento de que había una especie de movimiento ibañista dentro de la Fuerza Armada. Y entonces, ¿cómo lo supieron? Porque algunos oficiales de la Fuerza Aérea lo habrían comentado, y esos oficiales eran amigos míos, y alguno dijo también que había estado en una comida en mi casa y que estaba Ramón Vergara. Entonces ya, por ahí me fueron a buscar. ¿Y lo tomaron preso? Sí, estuve en investigaciones unos como 2 o 3 días, no me acuerdo, pero después el fiscal del asunto me dejó libre después de un interrogatorio, y no tuve mayores molestias, salvo las pulgas, los piojos, los chinches que habían, digamos, en la basura que había en el piso de la celda. Pero va a ser bastante normal en su carrera política, en su historia de vida política, que esté, ¿no es cierto?, en la cárcel, ¿eh?, asumiendo o viviendo, digamos, situaciones difíciles como las que me cuenta. Pero más allá de eso, usted me dice que no fue ibañista, y en el año 58, cuando se producen las elecciones presidenciales, usted apoya la candidatura de Eduardo Frei Montalva. Luego, el 64, lo mismo. ¿Cómo se entiende que un hombre considerado por todos como un hombre de derecha haya apoyado 2 veces a Eduardo Frei, digamos? En primer lugar, porque yo no me defino como un hombre de derecha, en el sentido, digamos, que se le da aquí en Chile. Yo he sido nacionalista, es decir, he sido chilenero siempre, ¿no? Y entonces hay cosas que me parece que están bien en la orientación que le da o le quiere dar la derecha al país, y otras que no están tan bien. Bueno, por lo tanto no he militado en los partidos de derecha propiamente tales, o más tradicionales. Bueno, y he estado precisamente con la candidatura de Frei, con la primera candidatura de Frei, porque me parecía una renovación de las costumbres políticas chilenas y un acercamiento a la doctrina social de la Iglesia. Creo que es la base fundamental para entender lo que es la conducta que debemos tener frente a la situación social de la gente. Bueno, y entonces ahí apoyamos. Y después, la segunda campaña, obviamente que las alternativas eran o Frei, ¿no?, o Allende, representando una posición de extrema izquierda.
Entonces no había dónde perderse. Los intereses de Chile están primero que lo que a uno le simpatice o no le simpatice. Y entonces me pareció a mí que había que estar con Frei. Y así lo hicimos. Y siempre, por lo tanto, aparecí trabajando en las dos campañas de Eduardo Frei Montalva, a quien conocí bastante, entre paréntesis. ¿Usted tuvo alguna vinculación con todo en el gobierno de Jorge Alessandri, en el de 58, 64? No, no, porque nosotros habíamos trabajado con la campaña de Frei y a mí no me parecía, ¿no?, atinado, después de haber estado en una posición distinta y distante de la campaña de don Jorge, irme a meter a La Moneda. Así que no tuve ninguna participación ni ninguna vinculación. ¿Qué le pareció, en todo caso, haciendo una mirada muy global, el gobierno de don Jorge Alessandri? Sumando y restando, bastante bien, bastante bien. Una administración seria, un concepto constructivo y naturalmente los que queríamos que hubiera más renovación en la política chilena y que hubiera menos intervención de las directivas partidistas y que hubiese también una visión nacional más dinámica y más, ¿cómo le diré?, más exigente hacia adelante y no marcar el paso, nos parecía que se hacía poco. Pero, de ahí la Revolución en Libertad. Como le digo, la presidencia de don Jorge Alessandri fue una buena presidencia. No hubo grandes cambios, pero fue una buena presidencia. A medida que fue pasando el tiempo, llega, como acabamos de ver, en el 64, Frei al poder. Usted ha votado por él, ha estado con él en la campaña, pero pronto, al parecer, usted comienza a desilusionarse. ¿Cuáles son las razones de esa desilusión? A ver, el triunfo de la candidatura de Eduardo Frei el año 64, ¿no?, se logró con el apoyo de los partidos llamados de derecha, ¿no?, y naturalmente de la inmensa mayoría de gente independiente. En Chile la inmensa mayoría son independientes, ¿no?, que estaba contra la posición socialista marxista que representaba la candidatura de Allende. Entonces, todos esperábamos, ¿no?, de que se hiciera un gobierno constructivo con las ideas renovadoras, ¿no es cierto?, que proponía Frei, pero que no cayéramos, ¿no?, en alianzas con los marxistas ni en soluciones tampoco de tipo marxista. Pero eso fue lo que empezó a ocurrir. Empezó a ocurrir que en el Congreso, en lugar de apoyarse en la gente y en los partidos que lo habían elegido presidente de la República, ¿no?, empezaron inmediatamente los acercamientos y las alianzas con la extrema izquierda. Y fue derivando el gobierno de Frei, que se eligió como la alternativa chilena en frente al marxismo, fue derivando a los temas y a los procedimientos y a los intereses marxistas. Entonces, de allí vino el alejamiento. Entonces, el partido, ¿no?, que todos habíamos apoyado para evitar que Chile cayera en la órbita comunista, digámoslo claramente, ¿no?, aparecía después aliado, ¿no?, con los mismos objetivos y los mismos personajes de la extrema izquierda y el Partido Comunista y de los socialistas que se consideraban también marxistas, leninistas, como ellos mismos lo decían. Ustedes en ese tiempo, es decir, usted en ese tiempo junto con otro forma en el año justamente 66 el Partido Nacional, un partido que va a tener una enorme trascendencia e importancia en el gobierno de la Unidad Popular y en su caída. ¿Cómo logra, digamos,
aunar a una derecha que estaba tremendamente dispersa después de un fracaso electoral muy fuerte el año 65? Realmente, el año 65, la gente que había votado, ¿no?, por Frei en su mayoría para elegirlo presidente, también volcó su apoyo a los candidatos propuestos por el gobierno de Frei, y por eso obtuvo una tremenda votación para elegir senadores y diputados. Y los partidos de derecha que habían apoyado la candidatura, ¿no?, se vieron arrastrados por esta tendencia mayoritaria en favor del gobierno de Frei y disminuyeron, como dice usted, ostensiblemente y definitivamente, a mi juicio, su participación electoral. De manera que en la Cámara de Diputados puede haber tenido 30 y tantos diputados, bajaron a 8, creo, bueno, y senadores no eligieron ninguno. Quedaron los que venían desde antes por cumplir los 8 años que les correspondía. Bueno, entonces, estos partidos ya dejaron, estoy hablando de conservadores y liberales, dejaron de tener una influencia importante en la política chilena. Y nosotros, por otro lado, con Jorge Prat, habíamos formado un grupo que se llamaba Acción Nacional. Y un día nos convocó Sergio Fernández Larraín, ex embajador chileno y gran persona, nos convocó a su casa un grupo de dirigentes para que conversáramos, y de ahí salió la idea de formar el Partido Nacional. Y nos pusimos a formarlo inmediatamente. Se acordó ahí, cada uno convocó a su directiva, todos estuvieron de acuerdo, y en pocos días estaba todo hecho y redactadas escrituras y todo lo demás, y echamos a andar la acción para organizar el nuevo partido, que se llamó Partido Nacional, por acuerdo de todo. Y nadie hizo cuestión de sus intereses partidistas, ni de ponerle tal o cual, ¿cómo le diré?, elemento doctrinario al nuevo partido, ni ponerle objetivo que les conviniera a un grupo o a otro grupo. Hubo una decisión, yo la llamaría patriótica, hagamos un partido chileno para los chilenos, y nos pusimos a hacerlo. Y eso fue el Partido Nacional. ¿Y cuál fue la relación que siguió manteniendo usted con Eduardo Frei? ¿Se debe haber enojado un poco, dado que usted había sido su partidario en 2 veces anteriores y esta vez asumía justamente la jefatura de un partido que iba a ser muy antidemócrata cristiano, como también muy antimarxista? Lo que pasa es que no era un partido antidemócrata cristiano. Antimarxista sí, porque el marxismo no solo es una cuestión política interna, sino que es algo que tiene que ver con la soberanía nacional y tiene que ver con las raíces de la nacionalidad chilena. Bueno, pero no teníamos mayores problemas con la persona de Frei, sino que con las desviaciones que se estaban produciendo. Por ejemplo, con motivo de la reforma agraria, ¿no?, se adoptó una campaña de tipo típicamente marxista, un ataque permanente, indiscriminado y muy injusto en contra de los agricultores chilenos, acusándolos de toda clase de barbaridades, ¿no?, y siguiendo más o menos lo que habían dicho algunas universidades norteamericanas que no conocían Chile, diciendo que en Chile existía un concepto de la propiedad de la época feudal. No habían venido nunca a Chile, pero es muy fácil decir cualquier barbaridad desde afuera. Entonces, con esto del feudalismo en la tenencia de la tierra, ¿no?, empezaron a hacer toda clase de afirmaciones sin base y a organizar persecuciones a los agricultores, a los propietarios de tierra, primero con los más grandes y después siguieron hasta con los dueños de parcelas. Bueno, eran demócratas cristianos en general los que estaban en el gobierno. ¿Quiénes a su juicio? Yo creo que todo eso lo organizó Cholchol. ¿Ya? Entonces, yo creo que él tiene una mentalidad marxista,
no sé cuándo la adquirió o cuándo adoptó eso, pero son las mismas técnicas, las mismas tácticas, las mismas, ¿cómo le diré?, afirmaciones para justificar el despojo y la persecución a los agricultores, ¿no? Es típicamente de la gente que no cree también en la propiedad privada, ¿no?, y que creen que la tierra tiene que ser del Estado. Porque, en definitiva, después de toda la campaña que hicieron, la tierra para los campesinos, no le entregaron tierra a ningún campesino. Todo quedó en manos, digamos, de los asentamientos organizados y dirigidos desde el gobierno o manejados por los agentes de los partidos políticos, pero nunca, nunca le dieron una escritura de propiedad a un campesino. La propiedad de la tierra se vino a repartir en el gobierno del general Pinochet. Sin hacer ninguna de estas campañas, ahí surgieron más de 30.000 nuevos propietarios de la tierra. Más allá de la crítica a la reforma agraria, a una de las reformas estructurales del gobierno de Frei, se fueron sucediendo también en ese momento que es conocida como la década revolucionaria, ese periodo, se fueron produciendo, yo diría lentamente, una escalada violentista en Chile. Aparecen en el año 65 el MIR, en el año 67 el Congreso de Chillán del Partido Socialista afirma la necesidad de llegar al poder por la vía violenta. Ustedes, que ya habían formado, que estaban recién conformando el Partido Nacional, ¿tomaron una actitud firme en el Congreso frente a esas situaciones? Claro, denunciamos todo lo que estaba ocurriendo y criticábamos mucho la política de no hacer nada que había adoptado, digamos, el gobierno demócrata cristiano. Porque nunca había en Chile una declaración más cínica y más peligrosa que la del Partido Socialista en 1967, donde de una plumada dan por liquidado el sistema institucional democrático de Chile, se apartan de la vía electoral, ¿no?, asumen las mismas posiciones, objetivos y principios de la Revolución Cubana y terminan proclamando la lucha armada para la toma del poder. Y eso lo acuerdan por unanimidad y está todo en un libro cuya introducción está firmada por Núñez. Bueno, senador. ¿A qué se refiere? Núñez. ¿A Ricardo Núñez? Por Ricardo Núñez, bueno. De manera que estaban todos, a mí no me digan que era un grupo, que se equivocaron, no. Todos los que concurrieron en Chillán y todo el partido apoyó eso. De manera que no era una cosa, digamos, un acuerdo de asamblea, de unos pocos líderes revolucionarios, ¿no? Era la posición de un partido que era el más fuerte, ¿no?, de todos los grupos políticos chilenos después de la candidatura de Allende del año 64, se transformó en el grupo más fuerte, con todos los flecos de los alrededores, pero era el equipo más fuerte y ellos proclamaban la lucha armada para la toma del poder. Entonces el gobierno demócrata cristiano no hizo nada, no convocó, no acudió a la ley de defensa del Estado, no hizo ninguna denuncia, no se dio por aludido, como le digo. Entonces, les dejaban el camino despejado para que siguieran adelante con esta acción revolucionaria y este proyecto de lucha armada. Bueno, eso me hace preguntarle, dado que uno de los miembros de ese Partido Socialista que estuvo presente en el Congreso de Chillán, va a ser el candidato a la presidencia de la República en el año 70 y va a ganar, que es justamente don Salvador Allende. Dado ese peligro que ustedes como partido y usted en lo personal sienten a esta violencia que se va generando cada vez con más fuerza, ¿desean ustedes como Partido Nacional y usted como don Sergio Onofre Jarpa que no sea elegido como presidente de la República Salvador Allende? Claro, naturalmente nosotros empezamos a ocuparnos de qué es lo que pasaba después con esta actitud de las directivas del Partido Demócrata Cristiano, ¿eh?, que aparecían en una tendencia cada vez más hacia la izquierda política en Chile, ¿no?
y con un gran impulso que había tomado la acción y la proyección, digamos, de la izquierda en Chile siguiendo los cánones de la Revolución Cubana. Entonces había que hacer algo y realmente dentro del cuadro, digamos, de la gente nuestra, no se veía una candidatura que fuera capaz de enfrentarse a esta situación, porque siempre se busca que tenga el apoyo de los independientes. No basta en Chile con que lo apoyen las directivas de los partidos, sino tiene el apoyo de la gran masa. Del 90% de la gente que es independiente en Chile. Bueno, entonces, el que tenía mejor imagen y tenía más partidarios y tenía mejores posibilidades de enfrentarse a esta situación era don Jorge Alessandri. Así que fuimos a hablar con él, ¿no? Y don Jorge no quería por ningún motivo, y él pensaba de que si los demócratas cristianos proclamaban a Edmundo Pérez Sujovich, nosotros los teníamos que apoyar. Y me lo dijo, y con Víctor García también se lo comunicamos a algunos dirigentes demócratas cristianos. ¿A quién es? A Saldívar. Hablamos con él en el Banco Central un día. Bueno, pero ellos ya estaban arrastrados por la campaña que había iniciado Tomich, la campaña interna y después la campaña nacional que había iniciado Radomiro Tomich, que era un muy buen orador y un líder, un demócrata cristiano muy conocido. Pero nosotros no podíamos, primero que todo, no podíamos buscar un acercamiento con un grupo político como era la Democracia Cristiana, con el cual ya habíamos llegado a estar en profundo desacuerdo. Y en segundo lugar, porque ellos, que estaban cada día más cerca de la izquierda, tenían una alianza virtual, ¿no?, entre la candidatura de Tomich y la candidatura de Allende, que se reflejó en el diario Clarín y en otros órganos de prensa y en una serie de hechos que demostraban que estaban aliados en contra de la candidatura de don Jorge Alessandri. De manera que no podíamos hacer nada más que seguir en lo que estábamos, que era afirmar la posición del candidato nuestro, que era don Jorge Alessandri, y por lo demás no tenía mayores ambiciones de volver a la presidencia de la República. Pero lo asumía como un deber patriótico, porque lo habíamos convencido de que no había otro que uniera a la gente y que movilizara las voluntades. Bueno. Y no se les, perdón que lo interrumpa, don Sergio, y no se les había ocurrido acudir a las Fuerzas Armadas para evitar el triunfo de Salvador Allende. Las Fuerzas Armadas en Chile han sido reacias a la política desde las experiencias que tuvieron el año 24, ¿no es cierto?, y en que promovieron una modernización, digamos, en Chile. Después empezaron a retirarse porque no les correspondía, y tuvieron algunos líderes que surgieron en los años siguientes, tuvieron fracaso porque las mismas Fuerzas Armadas no los apoyaron. Y si acaso apoyaron a Ibáñez, fue porque Ibáñez, como ministro, en un momento determinado había concitado un gran apoyo de opinión pública, y por eso, cuando se presentó como candidato a la presidencia de la República, salió elegido con una gran votación, ¿no? Bueno, y la segunda vez también, entre paréntesis. Bueno, entonces, las Fuerzas Armadas no iban a intervenir, y nuestra idea no era tampoco, en ningún momento, ¿no?, arrastrar a las Fuerzas Armadas a acciones o a actitudes, digamos, de la política contingente. Entonces, había que enfrentar como venía, sin recurrir a las Fuerzas Armadas por ningún motivo, y poniéndole, digamos, el acento a la situación de Chile, que se
veía venir muy difícil con un gobierno marxista, pero sin hablar, ni siquiera hablar con las Fuerzas Armadas, porque evidentemente eso desvirtuaba lo que pensábamos hacer. Sin embargo, el general Schneider, que era el comandante en jefe del ejército en el momento de la elección, fue asesinado. Y las personas que tuvieron relación, digamos, con ese trágico acontecimiento estaban vinculadas de una u otra manera a, no sé si al Partido Nacional, a la derecha. ¿Cómo se explica eso? Pero yo creo que algunos de ellos sí, pero no el que le disparó al general Schneider, que creo que era socialista. Bueno, pero ese fue un crimen tremendo, un crimen muy cobarde, y fue un error político increíble. ¿Cómo gente que tiene dos dedos de frente se mete en una torpeza cuyas consecuencias fueron tremendas en un momento determinado, ¿no es cierto? Porque a raíz de eso no solo hubo un distanciamiento entre la gente, llamémosla así, de derecha y las Fuerzas Armadas, sino que también un verdadero rechazo de las Fuerzas Armadas a la gente que presuntamente había respaldado una acción de esa naturaleza. Don Sergio, usted en los años 70, en el año 70, era ya un personaje público, reconocido, con mucho poder político. ¿Estuvo vinculado a las negociaciones que tuvo la Democracia Cristiana para el Estatuto de Garantías? ¿Conoció internamente esa situación? Nosotros no manejamos la campaña de don Jorge Alessandri, que como candidato independiente, que era, quería tener un comando independiente. Teníamos contacto naturalmente con el comando y con él, pero no intervinimos, y además era un absurdo proponer eso, por lo siguiente, porque se sabía, ¿no?, del acuerdo que había entre Tommy y Allende. Famoso pacto secreto. ¿Por qué se habla del pacto secreto? No era secreto, lo conocían todos, no sé por qué dicen que es secreto. Bueno, había un acuerdo, y el acuerdo se reflejó siempre en la campaña, se reflejó, como le digo, en las publicaciones, en los periódicos, y en las actitudes y en los temas que abordaban. Además, hay un paralelismo en los programas de Allende y de Tomich. Yo tengo los dos programas guardados ahí, son muy curiosos, son iguales casi. Bueno, entonces era un absurdo, ¿no?, pensar de que iban a votar los demócratas cristianos por don Jorge. No iban a votar. Además, don Jorge no se prestaba, porque él dijo siempre, durante la campaña, que si no obtenía la primera mayoría, él no hacía ninguna gestión más. O sea, don Jorge o ganaba o no ganaba nomás, pero ganar por secretaría después, eso no estaba en su carácter y no creo que tenía ninguna posibilidad de realizarse. ¿Fue ingenuo la firma del Estatuto de Garantías entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular? Yo creo que Elwin se daba cuenta que eso no se iba a cumplir, ¿no? Porque obviamente el Estatuto de Garantía cerraba el paso a todos los proyectos y propósitos que habían proclamado los socialistas y los comunistas siempre, ¿no? Materia educacional, por ejemplo, la libertad de educación. Ustedes como la sobrepasaron rápidamente. Fuerzas Armadas, solo las legales. Usted ve cómo empezaron a organizar Fuerzas Armadas ilegales. Y así como eso, ¿no?, ninguno de esos puntos se iba a cumplir, porque si se cumplían, se acababa el proyecto socialista de la Revolución Armada y de la toma del poder y todo lo demás que conocemos al acuerdo de Chillán. Bueno, entonces, Elwin tiene que haber estado convencido también de que eso no se iba a cumplir. Entonces, ¿por qué firmarlo? Porque para dejar constancia de que era presidente,
en cumplimiento de esas normas. Por lo tanto, si no se cumplían esas normas, quiere decir que se faltaba a un compromiso, ¿no?, que había sido el que le hizo posible asumir el mando. Y eso es lo que ocurrió. ¿No? Es decir, faltó a un compromiso. Es decir, podríamos inferir de sus palabras que fue un elemento que después podía ser usado a futuro para una posible intervención militar. No, yo no estoy hablando de intervención militar. No sé. Es que lo que pasó el 11 de septiembre. A Allende, las Fuerzas Armadas no le cobraron el compromiso de la reforma constitucional, ¿no es cierto?, del año 70. Le cobraron otros compromisos, si usted quiere, ¿no? Primero que todo, había que cumplir con el acuerdo de la Cámara de Diputados, ¿no?, donde demostró en un largo documento que el gobierno de Allende estaba fuera de la Constitución y de la ley. Y termina ese documento, ¿no?, diciéndole a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, que intervengan para poner fin a esta situación. ¿Qué quiere decir eso? Y eso está firmado por los diputados demócratas cristianos, nacionales, Democracia Radical, ¿no? Estamos hablando. Y tiene en la presidencia de don Luis Pareto, ¿no?, diputado demócrata cristiano en ese momento. Todos le piden, esa gran mayoría en la Cámara de Diputados, le piden a las Fuerzas Armadas que intervengan. Estamos hablando del 22 de agosto. Del 22 de agosto, sí. ¿Quién fue el redactor o quiénes fueron los redactores de esa declaración? La firman todos los diputados, como usted señala, pero ¿quién lo redactó? Yo creo que hubo más de un redactor, ¿no? Pero también tengo entendido que Edwin la revisó y le agregó algunas precisiones, ¿no? Y los otros senadores. ¿Para morigerarlo o para hacerlo más fuerte? Yo digo que este último punto, la intervención de las Fuerzas Armadas, fue agregado por los demócratas cristianos. Ahora, volviendo un poquito atrás, no me quiero saltar el gobierno de la Unidad Popular, porque ahí la violencia realmente en Chile se desata. La violencia viene, eso sí, por ambos lados. El Partido Nacional forma la Brigada Rolando Matus, existe Patria y Libertad. ¿En qué medida esos movimientos ayudan a la espiral de violencia que se ha generado por los grupos, ¿no es cierto?, de izquierda? El grupo Rolando Matus, ¿no?, el comando, como le llaman, Rolando Matus, se formó con ese nombre en memoria de un muchacho del Partido Nacional que fue asesinado en Pucón por las huestes marxistas. Y estaba formado por muchachos, digamos, teóricamente entre 18 y 25 años, pero habían muchos menores, como el caso de un hijo mío, ¿no?, que tenía 15 que lo dejaron entrar porque era hijo de su papá y yo era presidente del partido. Bueno, entonces, ese grupo nunca tuvo armas de fuego, diré, nunca. Tuvo linchacos, tuvo cadenas, tuvo palo y todo lo que usted quiera. Porque nosotros pensábamos que el enfrentarse con los grupos armados marxistas que tenían armamento y munición, salía de Cuba o conseguía de alguna manera, no era tarea que pudiéramos asumir, ¿no?, los grupos civiles que formaron los partidos para poder mantener el orden en las concentraciones y en las proclamaciones, que era el objetivo que tenía el comando Rolando Matus. Porque estamos hablando de fuerzas organizadas y estrenadas, ¿no?, que estaban en Chile, ¿no?, y que no solo eran civiles, sino que también había una especie de misión militar de Cuba, aquí estaban dos generales cubanos, los hermanos de la Guardia,
Y hay un libro de la hija de Fidel Castro, Alina creo que se llama, donde ella cuenta cómo estaban muy preocupados en Cuba, cuando, en La Habana, cuando se supo el pronunciamiento militar en Chile, pensando en estos dos amigos de ella que estaban en Chile. Y dice, estábamos ahí comentando cuando aparecieron. Felizmente habían podido salir con los diplomáticos cubanos. Tal vez estaban con otro nombre en Chile. Bueno, entonces, no estamos hablando de cosas que tengan una equivalencia, ni los grupos juveniles nuestros que podían salir a la calle a pelear con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y con el armamento que tenían los grupos marxistas, todo esto amparado por el gobierno, naturalmente. Ya que, obviamente, estos grupos no tienen armas y no se pueden enfrentar, como dice usted, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de alguna manera había que resolver el problema. ¿Ustedes pensaban que las Fuerzas Armadas debían cumplir esa labor? ¿Qué contactos tuvo usted con las Fuerzas Armadas y específicamente... ¿Tuvo alguna reunión con el general Carlos Prat para hacerle ver esta situación? Yo tuve varias conversaciones con el general Carlos Prat. Estábamos conversando, un grupo de amigos que nos reuníamos en el Arrayán, en casa de José Francisco Yarzún, ¿no? Y de ahí nos reuníamos a almorzar o a tomar té. Venía el general Prat, venía Pancho Urne y venían algunos amigos de la casa también. Y entonces, creo que el general Huerta también, bueno. ¿Estamos hablando en el año 71? Estamos hablando más o menos en el año 70. Bueno, y entonces se hablaba, ¿no? Era el general Schneider, era comandante en jefe, a quien yo conocía también, lo había tratado en San Bernardo cuando yo vivía por allá, y él iba a veces a la escuela de infantería ahí. Bueno, entonces, hablábamos con el general Prat, así, en forma suelta, sin un objetivo preciso, comentando lo que ocurría y todo lo demás y lo que podía ocurrir en Chile con un gobierno marxista, porque ahí no estábamos cambiando de lado en la política mundial, ¿no? Y entonces eso podía traer consecuencias muy serias para Chile, que ya se visualizaban otros problemas más en aspecto económico y bueno. Entonces, cuando asesinaron al general Schneider, el general Prat, con quien me encontré, no me acuerdo si me llamó o yo lo llamé, estaba indignado y se sentía, digamos, en la peor situación respecto a los acontecimientos políticos y todo, y veía con mucho pesimismo lo que se venía más adelante. Entonces estaba muy enojado y ahí dejamos, digamos, las reuniones se terminaron naturalmente. Estaba enojado con la derecha. Estaba enojado con la derecha, estaba enojado con la brutalidad y la imbecilidad que se había cometido, en fin. Yeah. Y él era muy amigo del general Schneider y entonces estaba muy dolido también como amigo, como miembro del ejército. Dejamos de encontrarnos, pasó un tiempo, hasta que un día me llamó él. Yo estaba en la presidencia del Partido Nacional, y entonces empezamos a conversar de nuevo sobre los problemas que se venían encima. Él era contrario a que hubiera un acuerdo militar con la Unión Soviética y que se trajera una misión militar soviética, ¿no? Ya en pleno gobierno de la Unidad Popular. Claro. Y después, cuando él asumió ya el Ministerio del Interior, ya hablamos algunas veces, porque en el diario Tribuna se le atacaba a ese. Eso hablaba mucho. ¿El diario Tribuna era del Partido Nacional? Era de un grupo de gente del Partido Nacional, no era del partido. Bueno. Entonces, un día, hablando y discutiendo, me dijo, mire, ya estamos
en una situación bastante crítica. Entonces me dijo, aquí hay un problema muy serio en el próximo futuro. Hay dos que pueden asumir esta situación, Altamirano o yo, pero la cosa no puede seguir así, o no va a seguir así. Entonces dijo, si quieren que asuma yo, dejen de atacarme. Entonces le dije, mire general, en el mismo momento que usted se enfrente al marxismo y a todas las barbaridades que están haciendo, va a tener la inmensa mayoría de los chilenos respaldándolo. Pero ahora los marxistas lo están usando a usted, en este puesto que está. Entonces me dijo, yo sé lo que hago, pero dejen de atacarme. Bueno, esa fue una conversación que yo diría fue la penúltima, porque la última fue cuando él hizo una declaración respecto al resultado de las fuerzas de las elecciones del año 73, de marzo del 73, claro, donde él da por un éxito del gobierno el resultado. Entonces hicimos una declaración muy dura en contra de él. Primera vez que lo atacábamos así directamente. Entonces le molestó mucho y nos encontramos, no me acuerdo dónde, y me dijo que nosotros estábamos muy equivocados y que las cosas iban por otro lado y que nosotros no teníamos idea, en fin, y nunca más hablamos. Bueno, pero yo pienso que él tenía conciencia del fracaso del gobierno de la Unidad Popular y que pensaba que eso iba a tener algún término, alguna salida, y que él estaba dispuesto a asumirlo. Yo creo, por una cosa que usted me dirá no tiene nada que ver, y tiene nada que ver, pero cuando quedó de vicepresidente de la República, se tomó una fotografía con banda presidencial. Y para mí fue un aviso, diciendo, yo soy capaz de asumir esto. Don Sergio, ¿usted cree que la posición del general Prat era compartida por ejemplo, el general Pinochet y por otros miembros de las Fuerzas Armadas antes del 11? A ver, yo creo que este desafío en que se metió el general Prat no era bien comprendido porque no tenía los antecedentes que tenía él, y segundo, porque no creían que le iba a resultar bien. Además, porque se produjo el problema de las armas que estaban llegando. Usted sabe que está la ley de control de armas que... La ley Carmona. Que sacó Juan de Dios Carmona, ¿no? Y que se le olvidó de vetarla al presidente de la República, se le pasó el tiempo. Y la ley la tuvieron que promulgar. Bueno, entonces esa ley se empezó a aplicar por Gustavo Lee especialmente, ¿no? Y por el almirante Merino en la Fuerza Aérea y en la Armada. Pero en el ejército no se hizo lo mismo, a pesar de que el ejército tenía los mismos antecedentes que tenían los demás. Entonces no empezaron a controlar la traída y la tenencia de armas que tenían los grupos armados marxistas. Y yo creo que eso significó cierto distanciamiento entre gente del ejército y el general Prat, porque nadie se explicaba por qué no se actuaba, ¿no? Bueno, así que yo creo que el general Prat fue perdiendo influencia en el ejército, ¿no? Porque lo consideraban demasiado comprometido con el gobierno marxista y sus propósitos y objetivos que no podían compartir las Fuerzas Armadas. Don Sergio, y vino el 11 de septiembre, ¿usted fue avisado con nada de que se iba a producir el golpe? No. Los civiles... A ver, cuéntenos, en serio. No fuimos avisados. No, todo estaba en el...
estaba en el ambiente de que el asunto no podía seguir más allá, sobre todo después de la renuncia del general Prats, ¿no? Y que era el apoyo que se le veía más, más importante para el gobierno, ¿no? Sin el general Prats, el gobierno dejó de tener influencia firme en el ejército, porque por la línea de mando, el general Prats terminaba imponiendo su idea, aunque no le gustaran a los otros. Bueno, pero se acabó. Bueno, ahora, ¿para qué nosotros íbamos a tener contacto? No teníamos tropas, no teníamos ningún aporte que hacer. Entonces, lo mejor era que las cosas tuvieran un curso. Su cauce. Claro, un cauce, un curso regular. Pero es que los tiempos no estaban para que siguieran. Yo le voy a explicar por qué. La situación vecinal era muy, muy difícil para Chile, muy difícil, con el armamentismo peruano, ¿no es cierto?, que habían traído varios cientos de tanques soviéticos, aviones de bombardeo, aviones de caza y todo lo demás, y que no ocultaban su propósito, ¿no es cierto?, de llegar al año 78 recuperando el territorio que habían perdido en la Guerra del Pacífico. Y por otro lado, la situación con Argentina, que seguía la idea de ocupar las islas del Bigle y tal vez alguna otra zona en la Laguna del Desierto, en otro lado. Bueno, entonces Chile estaba asediado o presionado por esta situación vecinal a la cual Bolivia está siempre dispuesta a entrar. Bueno, y dentro del país había una situación económica, ¿no es cierto? Había hambruna, no había elementos, no había munición, no había armamento, no había nada con qué defenderse, ¿no? En caso de un posible conflicto. Posible de un conflicto que se veía encima. Bueno, las Fuerzas Armadas no podían seguir de brazos cruzados, a mi juicio. No podían permitir que siguieran aumentando los grupos armados ilegales. ¿Para qué? Para hacer efectiva la toma del poder por la lucha armada, que se iban a tener que enfrentar con las Fuerzas Armadas legales. Y si lo entiendo bien, había un problema interno. Había un tremendo problema interno, de un problema de desabastecimiento, de debilidad económica, ¿no es cierto? La capacidad defensiva de un país depende también de tener una economía más o menos sólida y de tener recursos y de tener reservas. Nada de eso existía en Chile. Entonces las Fuerzas Armadas llegó un momento en que o actuamos en, ¿cómo le diré?, en cumplimiento de nuestros objetivos, de nuestro juramento, de todo, o nos vamos para casa nomás y dejamos el país que se hunda. Así que a mí me parecía que iba a llegar un momento en que las Fuerzas Armadas tenían que actuar, no por estar conspirando ni por ambiciones personales, sino que porque no les iba a quedar otra cosa que hacerse cargo y evitar el desastre y el caos total. Entonces, pero no le avisaron, dice usted. No, ¿para qué? Nosotros no andábamos en busca de saber. Era evidente que se había echado a andar un proceso que no tenía otra salida que la intervención de las Fuerzas Armadas. Y eso fue lo que se cumplió. Yo me acuerdo de algunos amigos míos que estaban muy preocupados y me decían, oye, ¿qué te parece? Saco mi familia de Chile. Y me decían, lo único que te digo es que aquí estos grupos revolucionarios marxistas armados van a terminar chocando con las Fuerzas Armadas, van a terminar, porque son objetivos, son, ¿cómo le diré?, ideas, ¿no?, propósitos, que son absolutamente contrapuestos. Y aquí van a chocar, y no tengo ninguna duda cuál va a ser el resultado. Las Fuerzas Armadas chilenas no son las que tenía Batista en Cuba, así que acá la cosa se va a de otra manera. Don Sergio, ya bajo el gobierno del general, usted cumple funciones tremendamente importantes, varias, es embajador en Colombia, va a las Naciones Unidas,
Pero yo creo que hay dos cargos que son fundamentales. Uno es embajador de Argentina en un momento de cuasi guerra, el año 78, y el otro su paso por el Ministerio del Interior, el año 83. Pero me quiero detener un minuto en el tema de Argentina. Se ha escrito, se ha señalado, y usted lo ha dicho públicamente, que siendo embajador usted allá, el ambiente que usted veía no era el que nosotros como chilenos veíamos acá, y que en definitiva usted creía que Argentina no iba a ir a la guerra. Y todos los antecedentes muestran lo contrario. Quiero preguntarle directamente por qué te tuvo esa percepción y si la sigue teniendo. Bueno, ¿hubo guerra o no hubo guerra? Bueno, a Argentina no le convenía, a mi juicio, ir a la guerra, porque el único que se exhibía como antecedente, porque tendrían otros intereses, otras intenciones, pero el pretexto era la Isla del Bigle. Y ahí había un pronunciamiento, ¿no es cierto?, de la Corte Arbitral en favor de Chile. ¿No? Y eso en derecho internacional tiene un peso, porque esta Corte Arbitral, ¿no?, fue convenida de común acuerdo a todos sus miembros, y el presidente de esa Corte Arbitral lo había propuesto a Argentina y Chile lo había aceptado. Entonces, primero que todo, era un atropello muy claro y muy escandaloso, digamos, a un acuerdo que ellos mismos habían suscrito. Enseguida, creo que habrían tenido un fracaso, porque ellos no tenían una posición favorable en el extremo sur para operaciones marítimas. ¿Pero movieron o no su flota? Claro, pero se devolvieron. Pero por el mal tiempo. Eso le demuestra que no estaban preparados, porque para actuar en el sur hay que estar preparado para el mal tiempo. No se pueden volver a puerto porque se echó a perder el tiempo, ¿no? Lo que pasa, y yo creo que el portaaviones que tenían, que era la clave de su superioridad marítima que ellos pensaban tener, no podía operar en esas aguas. Ya, entonces se le echó a perder el tiempo de vuelta para la casa. Bueno. Yo le voy a decir que yo no dije no puede haber guerra, dije pienso que no va a haber guerra, porque por A, B, C motivo, porque el ambiente de opinión pública era contrario a la guerra, porque la gente que estaban reclutando, estos muchachos que estaban mandando al sur, digamos, no pensaban, ni ellos ni su familia que los despedían llorando, no pensaban en lucirse en una guerra, ¿no? Y llevan mucha gente que era de la colimba. ¿Usted sabe lo que es la colimba? No. Entran. Y lo primero que hacen es corre, limpia y barre. La colimba. ¿Eh? Bueno, en Chile también hay una cosa divertida. Dicen que cuando entra un muchacho a hacer el servicio militar, le enseñan lo siguiente. Todo lo que se mueve se saluda. Todo lo que no se mueve se pinta, pinta blanco. Bueno, entonces, estos muchachos que se despedían llorando de su familia, en las estaciones, todo lo demás, y que llegaban al sur sin equipo de invierno alguno, según nuestras informaciones, y sin mucho abastecimiento, y yo no le hallaba, ¿cómo le diré?, un clima de guerra a toda la situación. Reconozco que habían algunos generales, ¿no?, que eran partidarios de la guerra, ¿no es cierto? Luciano Benjamín Menéndez, que tenía tropas en el tercer ejército, que cubría desde Santa Rosa de la Pampa hasta la frontera con Bolivia, o sea, todo el centro norte, todo eso lo manejaba él. Y el general Vaquero, que seguía de ahí al sur hasta la zona de Puerto Natales, por allá. Esos dos eran belicistas. Y el jefe del primer cuerpo de ejército, Suárez Mason, ese tenía ahí en Campo de Mayo su sede,
ese también era belicista. Pero los demás generales, empezando por el general Viola, a quien conocí mucho, no, conversó con él. Pero muchas veces, pues era muy simpático, muy, muy campechano. Eso eran absolutamente contrarios a la guerra. Entonces, creo que dentro del ejército argentino, ¿no? No había una convicción de que había que ir a la guerra con Chile. Creo que todos presionaban para obtener algo, ¿no? Fíjese que cuando uno estudia los conflictos con Argentina, siempre los argentinos han presionado con el fantasma de la guerra para irle sacando tajadas al territorio chileno. Así fueron avanzando en el sur, ¿no es cierto? Y han seguido avanzando después. Pero nunca han llegado a atacar a Chile, ¿no? Formalmente a declarar la guerra, mucho menos, ¿no? Y entonces, no hay que... Mire, cuando uno quiere trabajar por la paz, no hay que estar convencido de que la paz es imposible, hay que estar convencido de todo lo contrario. Es posible la paz, ¿no? Y gracias al general Pinochet y a su directiva y a su firmeza y a su tranquilidad en los momentos más difíciles, Chile logró finalmente, con la ayuda del Santo Padre, solucionar el problema sin que hubiera guerra, que habría sido tremendamente destructiva en vida humana y en recursos. Don Sergio, se nos acabó el tiempo, así de rápido. Quedó mucho en el tintero y espero que nos podamos seguir conversando frente a las cámaras en otra oportunidad. Un millón de gracias. Cuando por estar usted con mande nosotros y ordene, como decimos en el campo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.